tocaremos un tema que yo sé que a los padres les va a interesar, porque ya sabemos que los niños quieren todo, por supuesto, para ellos, y muchos papás caen en el error de complacerlos con el fin de evitar a toda costa que sufran. Amar, cuidar y consentir a nuestros hijos no está mal, pero a veces ellos necesitan aprender que no pueden tenerlo todo y mucho menos a través de un berrinche. Es por ello que titulamos de la siguiente forma nuestro foro. ¿Cómo hago para controlar los berrinches de mi hijo? Nosotros tenemos acá en el estudio dispuesta a responder todas esas preguntas nuestra especialista el día de hoy. Ella es Hildamar La Chica, psicólogo infantil y conferencista. Buenos días, Hildamar. Hola, gracias. Me encanta tratar este tema. Para nosotros es un placer tenerte acá en Portadas porque sabemos que siempre tienes la respuesta adecuada. Pero vamos a comenzar. ¿Cómo evitamos la manipulación? Bueno, en principio es importante definir, creo yo, lo que es un berrinche, ¿no? Por ahí me preguntaban si berrinche, rabieta, se llama así. Bueno, tiene varios nombres, berrinche, rabietas, pataletas. Lo cierto es que esto es un estallido emocional típico de una edad evolutiva entre 2, 4, 5, 6. Bueno, he visto adultos también que hacen berrinches. Sí, cómo no. Total. ¿Verdad? Sí, cómo no, cómo no. Cómo no, te lo tengo. Cómo no. Sí. Muchísimos, obviamente que va cambiando de modalidad. Pero hace referencia pues a un estallido emocional que ocurre cuando el niño evidentemente no sabe manejar las emociones y viene precedido, o mejor dicho, sí, lo precede quizás la negativa del papá, de quizás negarle algo, del niño no conseguir algo y pues empieza a llorar, a manifestar muchísimo llanto, frustración ante esta situación. Okay. Tú has dicho algo bien importante, ¿no? Aparece la manipulación. Así todos es. Los niños manipulan, todos los seres humanos manipulan, de hecho. Que un estado es, natural del ser humano. Sí, de hecho es necesario. La manipulación hace referencia a que el niño pues está teniendo herramientas inteligentes, o sea, claro. Es inteligente, pero eso no significa que los papás no tengan que hacer nada. Los papás tienen que estar prestos para tener límites, sí. Normas. En los niños, porque cuando el niño dice, ay, claro. Mamá no me compró la chupeta, voy a llorar, porque bueno, esto me causa mucha frustración, y los papás ante esta situación de desasosiego, ceden para evitar la situación de berrinche, entonces el niño dice, oh, de esta ya manera me pueden complacer con lo que quiero, ya hay un patrón de conducta. Y hay inteligencia. De hecho, hay niños muy inteligentes, sí, totalmente. Señor. De hecho, no sé, mi mamá siempre dice, hasta los bebés, el niño se educa desde su nacimiento, o sea, el bebé hace berrinche ya en la cuna, sí. No tienes que esperar que cumpla tanta edad para tú ya irlo educando, o sea, que ellos lo pueden hacer los berrinches desde que nace y manipular desde que nace. Sí, de hecho, los niños cuando nacen, evidentemente no tienen el recurso maravilloso del lenguaje. ¿Cómo claro. sabe una mamá que el niño necesita cuidado, que necesita comer, que se siente mal? Llorando. Entonces esa es su forma legítima de decir, oye, algo me pasa. Sí. Pero sí. cuando va teniendo más edad y tiene el recurso del habla, los niños deben aprender a poner en palabras eso que sienten, lo que necesitan, y para eso está el adulto, para que el niño aprenda de esa forma y no bajo el llanto. Sí, claro. Pero hay muchísimas situaciones. Todavía no he tenido esa maravillosa bendición de ser madre, ¿no? Pero sí, soy pero tía. Eres tía. Soy tía sí. y tengo muchísimas amistades que son madres. Por ejemplo, para darte un caso muy cercano, mi maquilladora Kaira. Ella siempre llega con un cuento del niño diferente, ¿no? Ella llega, ay, ella, bueno, su hijo es preciosísimo y es súper inteligente, ¿no? Entonces ella dice, ay, chico, ayer tuvo una conducta no adecuada. Vamos a suponer que tuvo un berrinche y lanzó el vaso de agua contra el piso, ¿no? Entonces ella lo regaña y ella se tiene que ir del lugar porque le da dolor regañar a su bebé. Entonces, ella lo sabe manejar, pero hay madres que no lo saben manejar. O sea, cuando el niño te hace aquel berrinche, no solamente en público, sino también en tu casa, de pronto que te puede pegar, ajá. que hace cosas que no debería hacer. Allá vamos, allá vamos. Y que no lo regañas, no porque seas una madre consentidora, sino porque te da dolor hacerlo, porque es tu hijo. Es consentidora. ¿Cómo controlar tu propio sentimiento? Porque ahí no le estás dando herramientas al niño, sino que te tienes que dar herramientas tú como mamá. Sí, definitivamente es un ejercicio de autocontrol y entender también que poner límites es un acto de amor. Cuando yo le digo a mi hijo, eso no está bien, vamos a conseguir otra forma, es amor. Eso no te puede dar cosita. Porque entonces más adelante se te sale de control y bueno, a la sociedad no le va a dar cosita. Claro. Entonces, tú has dicho algo importante. Ningún berrinche comienza tirando cosas al piso, pegándole al papá. Ahí es cuando yo llamo que el berrinche está añejado. Algo hemos hecho mal en esa historia del bebé, sí. que ahora el niño pues se ve en la obligación de
Mira más. Añadir más conductas inadecuadas a ese repertorio del berrinche para obtener la atención. Él dirá, bueno, ya mi mamá antes, con solo llorar, ya conseguía lo que quería. Ahora mi mamá medio me está ignorando, entonces voy a empezar a hacer otras cosas. Voy a autolesionarme, le voy a pegar a ella, voy a tirar. Entonces ahí los papás se aterran más y terminan cediendo y no se están dando cuenta que esto es una bola de nieve. Sí, señor, que va creciendo. Va empeorando. Entonces cuando me dicen, no, ya el niño se tira al piso, me pega, eso no comenzó así. Pero hablemos de esa persona. Hay un caso muy particular del lenguaje coloquial inculto venezolano, el cual muchas abuelas aman. Ajá. Es verdad. Alcahueta. Ajá. Ay, yo soy alcahueta. Hablemos de esa abuela. O la tía. Hablemos de esa tía, madrina, padrino, quien sea abuelo, que sí. Después del regaño de mamá o de papá sobre el... No, y el niño entiende en menos de 3 segundos. Venga para acá, papá, que no pasa nada, mentira. Y mi hermana me dice, no la desautorice delante Exacto. de mí. ¿Cómo codifican ese mensaje? ¿Qué mensaje hay que darle en ese caso a los alcahuetes? A mí, fíjate que eso no es un mensaje claro para los niños. Yo siempre digo que ellos nacen en blanco, los adultos son los que dicen qué es lo que está bien y lo que está mal. Los abuelos son figuras significativas en la vida de un niño. Si mamá dice que no, de pronto la abuela... dice que sí, terrible. Pero está a confundir y ese niño se va a portar mal o peor ante el personaje que alcahuete. Entonces por eso dice, oye, pero mi hijo está tranquilo, pero cada vez que llega la abuela, el niño... Lo echa a perder. Lo echa a perder todo, sí. Porque Mapurite sabe. ¿No? Llegó Así la tía Maricler. Hildamar, por ejemplo, bueno, hemos tocado distintos puntos, todos conocemos que... Pueden existir distintos niveles de berrinches, porque sí los hay, partiendo desde la manipulación. Pero ¿qué herramienta le podemos ir dando a estos padres que nos están viendo en este preciso momento? Vamos a aprovechar el tiempo en ese sentido, para que ellos puedan saber cómo controlar al pequeño sin sentir lástima, sin sentir dolor, sin sentir incluso hasta remordimiento por corregirlo. Pero lo acabas de decir y me parece que es algo que tenemos que puntualizar, señores. La sociedad no va a tener cosita con ese niño. La maestra no va a tener quizás un poco de contemplación, así que tenemos que desde casa educar a los pequeños. Vamos a darle esas herramientas. Sí, yo sugeriría primero también diferenciar berrinches de crisis, porque a veces el niño si está temeroso, está en un centro comercial y de pronto empieza a llorar, conductualmente hablando es muy parecido a un berrinche. Y esto último, la crisis tiene que ver con que el niño está abrumado sensorialmente, entonces hay que calmarlo, sacarlo del sitio. En el caso del berrinche, como generalmente ocurre cuando se le niega algo, es importante primero que los papás no cedan a esta petición porque va a ser peor. Créanme que va a ser peor. Va a empezar a pegar, va a empezar a morderte, una cantidad de cosas que se te va a escapar de las manos y es cuando tienes que buscar ayuda especializada. Fundamental, tienes que mantener la calma. Es el niño el que está alterado. Tú no puedes mantener la calma. En la medida en que tú mantengas la calma, le estás diciendo a tu niño cómo actuar ante situaciones desesperantes, porque recordemos que los niños aprenden bajo modelamiento. Entonces, es bien importante. Y dependiendo de ese manejo que tú hagas del berrinche, ese niño va a tener mayor inteligencia emocional. No estamos hablando de la inteligencia intelectual, sino emocional. ¿Cómo yo puedo controlar mis emociones? Entonces, entender... que no ceder, decirle, mi amor, hoy no te puedo comprar el juguete, lamentablemente, el niño va a llorar, oye, te entiendo, eso no significa que tú vas a dejar de ser empático, pero tú no tienes que ser consistente, porque además le estamos indicando al niño que la palabra tuya vale. Entonces, lo más valioso que tiene un niño es lo que diga papá y mamá. Así es, bueno, y el mal carácter puede heredarse de alguno de los padres. No me lo vayas a responder en este preciso momento, por favor, porque muchas mujeres dicen por ahí, sacó el carácter del papá para controlar los berrinches de mi hijo. En la parte anterior dejamos una pregunta al aire. A ver, Hildamar, ¿el mal carácter se puede heredar de alguno de los padres? Nosotros siempre vamos a tener predisposición genética, pero eso no es determinante para desarrollar conductas más adelante, porque los factores socioambientales, la interacción que ese niño pueda tener con su entorno, es como lo más determinante. Okay. Entonces es bien importante por eso saber que el niño pues vea cómo los papás actúan, cómo los papás responden ante situaciones parecidas. Okay. A nadie nos gusta que nos pongan límites. Mira, no te puedes comer la luz. Mira, no puedes, llegar tarde al trabajo. Entonces, si nosotros no sabemos manejar esas situaciones, menos un chiquitín de 2, 3, 4 años, por Dios. Claro. Entonces, es bien importante el modelamiento, como había dicho anteriormente. Y una de las cosas que hablábamos antes del corte, no señalar, bueno, eso salió de ti, por tu culpa el niño es así. Ante el niño, él debe saber que papá y mamá son un equipo. No contra el niño, pero sí para educar al niño. Entonces, no puede haber esas discrepancias de echarle la culpa al otro, de que el niño es así por tal o cual razón.
sino trabajar en conjunto. Pero doctora, por ejemplo, bueno, yo también soy tía de muchos sobrinos, y por ejemplo, cuando hay más de un niño en casa, normalmente el mayor tiene como más responsabilidades que el más chiquito. Normalmente el más chiquito es más consentido, uno es más permisivo con ese más chiquito, y el mayor a veces, digamos que adopta la figura también de ser papá o ser el hermano mayor. Pero, ¿qué pasa cuando ese hermano mayor explota, dice, mira, yo no soy el papá y hago el berrinche porque estoy cansado de cuidar a mi hermanito, de que con él son permisivos y a mí todo es un regaño, un regaño, un regaño? Explotó el niño. ¿Qué hacemos en ese sentido? Bueno, fíjate que hay que valorar la situación completa, ¿no? Tú has dicho un escenario que es inadecuado. Un niño mayor, por muy mayor que sea, no está para ponerse en un rol parental. Es decir, no porque eres el mayor tienes más responsabilidades o hay que eximir de responsabilidades al más pequeño. Siempre digo que los niños a partir de un año pueden seguir instrucciones, pueden recoger su juguete, pueden llevar una cosa de un sitio a otro. Si rompiste algo, vamos a reponerlo. Es decir, una cantidad de cosas que es injusto ponérselas al mayor. Entonces, si vemos esa realidad, podemos decir que el niño legítimamente está haciendo valer su derecho inadecuado, ¿no? Pero de que, oye, ya va, esta responsabilidad a mí no me toca. Si es más grande y yo como papá entiendo eso, le puedo decir, mi amor, está bien, no está bien la forma en cómo me lo estás diciendo, pero sí, es verdad, tienes razón en digamos, en tu reclamo legítimo de ser justos en la crianza, ¿no? Estabas hablando de una situación de injusticia. Okay. Así es. Entonces, yo siempre he creído, perdón, dale, dale. Yo siempre he creído algo que siempre, bueno, ni tan calvo ni con dos pelucas, porque me llama mucho la atención donde ya incluso el corregir al niño se convierte en un patrón de conducta para el niño en el que su comunicación se convierte en violencia. Es decir, conozco niños que por ser corregidos de una manera incorrecta han generado un patrón de conducta que lo llevan incluso a la adultez a tener una conducta de violencia. Sí. ¿Por qué? Porque entonces llega un punto en el que ya era grito porque respiras, gritos porque tumbaste esto, gritos porque esto. Entonces llega un punto donde el grito o el llamado a atención es como, ah, bueno, esto es algo normal, mi mamá habla así o exacto, mi papá habla así. Claro. Entonces cuando ya van a ser adultos, te comienzan a hablar de la siguiente manera. Entonces tú conoces a personas que te dicen, Marie Claire, ¿cómo estás? Ven acá. Y tú dices, oye, pero ¿por qué me gritas? Porque es verdad. No, porque resulta que el patrón de conducta del niño fue justamente diseñado en su mente sí, así. Es así, claro. Es lo que copian. Vio. Sí. Es lo que vio. Entonces, o sea, yo creo que también hay que dejar un mensaje en el que el llamado a atención tiene que ser coherente, el llamado a atención tiene que ser correcto y el llamado a atención perfecto, tiene que ser puntual, saber es dónde. Así. Eso que dice Jordán, doctora, me parece importantísimo. Total. Porque además tenemos que hacer que los niños entiendan cuando el carácter de verdad ya está como que tocando su límite, pero sin faltarle la integridad al niño para que él no copie esas conductas cuando adulto. Usted, sí. Por favor, ¿qué nos aconseja? Sí, lamentablemente hemos visto papás que quieren mitigar un comportamiento agresivo de nuestros hijos con agresión. Total. Y más allá de que eso no está permitido, que la ley orgánica es muy clara con no impartir violencia, es un asunto de lógica, señores. Yo siempre digo que la psicología es lógica. Si tu niño tiene un comportamiento agresivo, tú no le puedes aderezar agresión. Tú con no ceder a la petición tienes. Así es. Eso es autoridad. La autoridad no pierde el control, la autoridad no pierde los estribos, la autoridad habla poco, la autoridad es consistente y la autoridad es coherente. Me encanta. No te voy a atender mientras me estés gritando. Cuando dejes de gritar, yo voy a ser capaz de escucharte, mi vida. Perfecto. Me sigues gritando. Oye, Pedro, sigues gritando. Cuando te calmes, ajá, muy bien. Te estás calmando, muy bien. Ahora sí te puedo atender. Exacto. Los niños aprenden por las consecuencias de su conducta. Aunque yo le diga, tú no tienes que gritar para pedirme las cosas. Gritando. Le sigo dando. Lo que el niño pide, el niño no va a escuchar lo que tú le estás diciendo. El niño va a atender a la consecuencia. Bueno, igualito grité y aunque mi mamá me dijo que no, me dio lo que yo estaba solicitando. Aprendizaje, entonces más adelante voy a gritar porque eso me trae una función, me trae una consecuencia positiva para mí. Ahora bien, doctora, hemos hablado durante todo el foro en cuando el niño hace el berrinche y los padres atienden la situación, pero ¿qué ocurre cuando es lo contrario? Cuando el niño hace el berrinche y los padres dicen, no, déjalo, él es malcriado, déjalo que llore, que se le pase. También es verdad. ¿Qué ocurre allí? Yo siento que los papás... sí, los papás tienen que también ser como bien empáticos. Okay. Tú le puedes decir a tu niño, bueno, entiendo que querías la chupeta, pero mi vida, ya has comido mucho dulce hoy, así que lo siento mucho, entiendo que te sientas muy mal, pero no te voy a dar la golosina, ¿no? Es decir, que tú sigues siendo cariñoso, sigues siendo empático, pero mantienes tu no.
Sí, pero qué cuando los padres rechazan en la totalidad atenderlos, que dicen, déjalos ahí. Exacto, déjalos ahí, entonces el niño se le pasa y ellos no corrigen la conducta y ya se le pasó y ya lloró y no importa. Bueno, o sea, tienes un desadaptado social a futuro, las probabilidades de que exista son altas. Sí, y por eso yo digo, se omite o se ignora no el berrinche, sino la petición del niño, es decir, son dos cosas diferentes, no es que bueno, déjalo ahí tirado, no, o sea, estás dejando de ser empática e insisto, la respuesta que dan los papás es clave para que ese niño más adelante pueda desarrollar una inteligencia emocional acorde. Tú le dices, te entiendo, ojo, pero mi amor, sigues gritando, bueno, voy a esperar que se te pase. Creo que ese niño es lo más respetuoso. Con él, no dejarlo. Pudieras hablar cortito, tú le dices, te entiendo, yo sé que querías ir al parque, pero bueno, mi amor, ahorita no puedo, más adelante. De verdad que es increíble poder escuchar a la doctora y lograr eso que ella está explicando. Es entrenamiento. Es muy difícil porque tú estás, puedes entrar en una desesperación de querer ayudarlo, pero de también reprenderlo, pero con amor, pero sin pasar los límites. Es una delgada línea de entre una cosa y otra. Es complicado, pero pues obviamente aprendiendo muchísimo con usted, doctora. ¿Qué pasa con los niños de padres divorciados? Son dos hogares, dos reglas diferentes. Yo seguramente le vaya a enseñar de una u otra forma que no debe hacer, no le voy a aceptar pataletas. Por lo general, en los hogares donde no viven tanto tiempo como el de los padres, son mucho más permisivos, son mucho más de decirle, bueno, está bien, ¿quieres la chupeta? Bueno, toma tu chupeta. Entonces, ¿cómo ponerse de acuerdo ambos padres? ¿Cuál sería un consejo para esos hogares en los que, tremenda pregunta, sabes? Oye, vamos a tratar de ponernos de acuerdo, que sé que no es fácil. Sí, así como tuvieron la madurez de unirse y de casarse y de formar un hogar, también los papás tienen que tener la madurez al momento de separarse, de llevársela muy bien. Eso es lo fundamental. Y tener un mínimo de comunicación. Bueno, ya que estamos separados, yo soy la mamá, el niño va a estar conmigo pernoctar de lunes a viernes, contigo se va a quedar el fin de semana. Es entendible que los fines de semana son más chéveres porque las normas están como más, los horarios son como más flexibles, las rutinas son como más flexibles. Tratar de que las rutinas sean muy parecidas porque eso le va a dar estructura al niño. Y decirle al papá, ¿no? Aunque tú estés menos tiempo con él, por favor no permitirle esta conducta. ¿Por qué? Porque justamente va a desencadenar más adelante en comportamientos más agresivos. Y si amamos los dos a nuestro hijo, tenemos que criarlos de la misma manera. Ahora, es un trabajo de madurez, doctora, total. Impresionante, en el cual como padres hay que hacerlo. Tienes que ver de qué forma, buscando ayuda. Hay que tener paciencia, ¿no? Sí. Porque todo parte desde un proceso y yo creo que los padres deben de tener claro que el niño independientemente va a crecer bajo la conducta que el padre le inculque. Sí, doctora, ¿qué consecuencia puede llegar a tener un niño que siempre obtiene las cosas con el llanto? A ver, usted complace a su bebé cada vez que berrincha, estas son las consecuencias. Le da la tabla. A ver. Toma, ahí está la tabla. Terrible, son devastadoras. A ver. Bueno, cuando empiezas a querer a poner límites, va a ser terrible. Justamente este viernes tuve una situación parecida, ¿no? Había que recoger los juguetes porque la mamá se tenía que ir del consultorio, desencadenó en, bueno, agresión que hubo que hacerle contención física, ojo. Wow. El berrinche, tú dices, se puede ignorar, pero cuando ya el niño empieza a tirar golpe, tú no puedes ignorar eso. Claro. ¿No? Tú tienes que hacer contención física. Como dije, pues esta conducta se puede ir añejando, el niño va a entender que si quiere las cosas las obtiene siempre y el mundo real no es así. Claro. Entonces no estamos preparando el mundo, al niño para la vida. Son esos niños que a veces cuando son adolescentes que le quieren pedir el empate a una muchachita y la muchachita le diga que no, no va a entender de noes. Entonces pues son niños que pueden tender a suicidarse porque no aprendieron a frustrarse en las primeras edades que también son necesarias para su equipamiento psicosocioemocional. Va a tornarse agresivo. Si no lo obtengo por las buenas, entonces lo voy a obtener por las malas. Precisamente, son esas personas que delinquen al final. Sí, claro. Precisamente a eso quería llegar. Por ejemplo, mi mamá es especialista en dificultades del aprendizaje, ¿no? Ella por muchísimos años tuvo una escuelita donde veíamos niños con condiciones especiales, ¿no? Uh-huh. Yo recuerdo el caso de un niño que tenía autismo, ¿no? Tiene esta condición de autismo. Uh-huh. Y las conductas de él eran, pues, de los berrinches por tener esta condición. Sí. Su mamá trataba de complacerlo. Hay maneras diferentes de cómo poder criar a tu niño que no haga este tipo de berrinches con esta condición especial. Sí. Fíjate, es igual. Todos aprendemos bajo los mismos formatos, así tengamos un niño con síndrome de Down.
Esto es aprendizaje básico por asociación. Yo grito o hago berrincho, tengo lo que quiera, ya aprendí. Así como un niño con síndrome de Down puede aprender que 2 más 2 es 4, también va a aprender este tipo de conducta. Total. Un niño con autismo totalmente también. Los niños con autismo no necesariamente tienen dificultad cognitiva, ¿sí? Entonces lo mismo. Qué bueno que sacas este tema de la discapacidad, porque hay niños que son más propensos que otros a tener berrinches. Niños que tienen retraso en el lenguaje, niños que tienen alguna dificultad o discapacidad, pero eso no significa que no podamos enseñarlo igualito. Es lo mismo. Supongamos que el niño tiene autismo y esté tan comprometido su lenguaje, al menos que te señale. Pero si pega grito y tú ahí lo complaces, el niño dice también, bueno, voy a gritar. Pero si el niño no habla, aunque sea señalando, el señalamiento, por ejemplo, de cosas que quiere, es más adecuado, más consono que si gritara. Claro. Entonces hay que reforzar las aproximaciones a esa conducta. Okay. Perfecto. Bueno, Ilamar, nosotros queremos brindarte este fuerte aplauso porque tú eres de esas mujeres que nos llena de muchísima paciencia. Además, la forma en cómo nos conversas y nos aconsejas, yo creo que llega. Y de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos, por siempre estar acá y además también ser parte del equipo de Pregúntale a las que saben. Claro, un último consejo para todos esos padres que quizás hoy puedan pasar por ese proceso. Perfecto. Papás, límites claros en la casa, tener mucho autocontrol, entender que quien está fuera de control es el pequeño, no tú. No pueden haber dos personas que estén fuera de control. Una tiene que tener el control para que maneje la situación y ese tienes que ser tú, el adulto, que al final está modelando conductas a su niño para que pueda crecer emocionalmente bien más adelante. ¿Tus redes sociales? Todas mis redes sociales son @dralachica, tanto en Instagram, Facebook, YouTube, en todas partes.